Disponían de unos segundos para ponerse a salvo. Un dardo tranquilizante debería bastar para tumbar a un tigre, pero la dosis requerida siempre presenta dudas. Si es excesiva, pone en peligro al tigre. Si es insuficiente, a los investigadores. Se trata de un macho de 3 años de edad. Cuando haya crecido por completo, al cumplir los 6, pesará unos 270 kilos o incluso más. Ahora ya es bastante grande. Eso es todo lo que podemos hacer, chicos. Pesa demasiado. Es un buen ejemplar. Se llevan al tigre a un terreno más propicio. Vamos a lubricarle los ojos. Los ojos deben ser engrasados artificialmente, ya que la función del parpadeo está anestesiada. Vamos a quitar la ropa. Estas impresionantes mandíbulas pueden partir el lomo de un jabalí de un solo bocado. Es un macho joven. Tiene las patas tan gruesas como unas botas de descanso, pero con zarpas retráctiles. Ah, sí, es un hermoso animal. Sí, es magnífico. El radio collar les permite seguir la pista al tigre y ayuda a responder cuestiones de crucial importancia. ¿Cuánto territorio necesita? ¿Cuántos alces, ciervos y jabalíes? ¿Cómo reacciona ante la presencia humana? De repente, el tigre tiene dificultades para respirar. Tratan desesperadamente de reanimarlo. Voy a darle algo. Alguien debería... Se le mueven los ojos. Sí, pero respira con dificultad. Dáselo. Dáselo rápido, va. Nada. ¿Está bien el collar, Morris? ¿Está bien? Este gatito podría despertarse muy pronto. Deben haberle dado un estimulante. Poco a poco recupera el ritmo respiratorio. Sí, respira. Sí, sí, está respirando. Creo que ha pasado el peligro. Ha sido... Sí. Ahora los biólogos tienen que tomar sus muestras con rapidez antes de que el enorme animal se despierte por completo. Vámonos de aquí. Se resisten a perderlo de vista antes de que acabe de ponerse en pie sano y salvo, pero tampoco quieren estar en su camino cuando eso suceda.
Ahora que se encuentra a una distancia prudencial, el equipo recibe una señal procedente del radiocollar. El tigre ya está en pie y vuelve a merodear. Vaya, qué rápido se ha recuperado. En otra zona de la reserva, el equipo parece preocuparse por la señal que llega de la tigresa Olga. Fue la primera a la que se le colocó un transmisor. Parece que Olga lleva bastante tiempo en la misma zona, lo que podría indicar que ha muerto o que ha encontrado una guarida y dado a luz. El doctor Eugeni Smirnov, especialista ruso en tigres, determina que Olga debe rondar por las proximidades de su guarida. Los investigadores han decidido entrar en la guarida y marcar a los cachorros. Han de esperar hasta la noche cuando la tigresa salga de caza. Esperemos que lejos de su guarida. Le he preguntado si lo veía peligroso y me ha contestado: claro que será peligroso, aunque hay una oportunidad. Aproximarse cuando la tigresa no esté allí, porque sería demasiado arriesgado hacerlo con la madre presente. Ha dicho: gracias a Dios que disponemos del equipo de telemetría para saber si Olga está o no. Así, podemos enterarnos exactamente de cuándo deja la guarida. Sin ese equipo, acercarse por allí sería una misión suicida. La señal de radio es cada vez más débil, lo que indica que Olga ha dejado su guarida. Si regresase, seguramente atacaría de inmediato. Hacen pruebas con reflectores de luz. Esperan que esto haga huir a Olga si vuelve antes de tiempo. Uno de los pocos motivos por los que un tigre siberiano atacaría a un hombre sería para proteger su guarida. Por la noche es cuando los tigres están más alerta y se muestran más agresivos. Su visión nocturna es bastante superior a la humana. La señal procedente de Olga, que antes era débil, aumenta de intensidad. El equipo debe darse prisa en entrar y salir de la madriguera. Sí, es aquí, Bart. Sí, sí, lo hemos encontrado. ¿Ves al gato? Sí. Se emplean guantes empapados de orina de tigre para que la madre no detecte ninguna intrusión ni rechace a sus crías. Se trata de un macho en perfecto estado de salud. El cachorro, de 2 meses de edad, pesa ya unos 6 kilos. Dale, todavía me llega la señal. Ya no es tan débil, así que date prisa, si puedes. A diferencia de otros felinos, las crías de tigre nunca aprenden a ronronear.
Se le inserta un marbete en la oreja para futuras identificaciones. Bautizan al cachorro llamándole Sasha. Me llega la señal.